de hacer las cosas bien para que le vaya bien a él. Y sobre todo la idea de pelear el campeonato. Jonathan, buen día, estamos en vivo para 90 minutos de fútbol. Bueno, preguntarte si ya hablaste con el entrenador, con Matías Almeida, para comenzar a acoplarte en cuanto a lo futbolístico, o esto de no arrastrar partidos de fútbol en los últimos también en San Lorenzo, que puede jugar en contra para el arranque del campeonato. Sí, mira, hablar no hablé mucho con él todavía. El día que llegué yo, justo estaba en la práctica de fútbol y hoy fue prácticamente todo de los profes. Pero sí, puede llegar a ser que no tengo menos contacto con la pelota que el resto del grupo, pero las ganas están y bueno, después decidirá Matías quién juega el domingo. Johnny, aquí, Sebastián Sur de Rode Continental. Te quiero preguntar, cuando te llamó Pasarela, ¿qué fue lo primero que pensaste? Dijiste, sin duda voy a River, ¿dudaste en algún momento o fue de una que arreglaste todo? No, dudar no. Creo que se juntó mi representante con Daniel y de un día para el otro ya habían arreglado todo, habían cerrado las cosas. Cuando yo me junté con Daniel, ya estaba todo prácticamente arreglado y cruzamos unas palabras, estuvimos hablando puntualmente de cosas futbolísticas y nada más. La verdad que es un orgullo que me traigan acá y creo que es por lo que hice en mi anterior club. Acá, Jonathan, para Sport Center. Quería preguntarte, dijiste que no hablaste todavía con Almeida, que tuviste una charla muy, muy por arriba. Si tuviste la chance de juntarte con los referentes del plantel en este momento, que son Trezeguet y Poncio, ¿sí? Hablaste de objetivos, sobre cómo está el grupo y alguna similitud o diferencia que encontrás con San Lorenzo. No, no, me junté, hablé, me dieron la bienvenida, muy bien. Más que nada la gente grande. Y bueno, yo tengo tres o cuatro compañeros que los tuve. Algunos en San Lorenzo y más que nada me ayudaron a adaptarme rápido en el grupo. Aquí, Jonathan, estamos en vivo para Radio Cooperativa. ¿Qué significa para vos, para tu carrera, este paso a River? Después de San Lorenzo vivir una situación complicada, llegar aquí y tener como objetivo pelear el campeonato, más que nada. Sí, la verdad que muy contento, creo que es un paso adelante en mi carrera, son otros objetivos. Pude dar vuelta a la página, salí de un club donde pasé toda mi vida prácticamente ahí y bueno, uno quiere nuevos rumbos y trata de tener nuevos desafíos y tratar de cumplirlos. Jonathan, Jorge López para Radio La Red, aquí atrás en el fondo, estamos en vivo. ¿Cómo estás? Primero preguntarte qué diferencias puntuales encontraste entre River y San Lorenzo en este poco tiempo que llevas en River y cómo imaginás el Superclásico contra Boca. Por ahora las diferencias son bastantes, creo que en estos días se vio mucha más gente, hay mucho más periodistas y la verdad que hoy por hoy acá se trabaja con una tranquilidad que no tenía en mi anterior club. Pero no me gusta hablar mucho de lo que pasó, la verdad que creo que se merece el respeto a la gente de River y también la de San Lorenzo y la verdad que lo del Superclásico todavía falta un montón. La fecha 12 y todavía no jugamos la primera, así que prefiero pensar en Belgrano y después sucesivamente pensaremos en la prueba que venga. Sí, acá Jonathan, Rubén Sagarzazo para ESPN Radio. ¿Viniste a River para ser campeón o hablaste con tus compañeros si es mejor pensar en sacar 50 puntos que pensar en el campeonato? Si sacas 50 puntos calculo que va a salir campeón, me imagino yo. Pero la idea es ir partido tras partido, pero el objetivo es único, es salir campeón. Seguramente a medida que podamos nos vamos a ir sintiendo mejor dentro de la cancha y hay que tratar de ganar. Uno, si en estos campeonatos argentinos, por la experiencia que tiene, si gana de local, se hace fuerte de local, creo que tiene grandes chances de llevarse el campeonato. Jonathan, aquí Maxi Grillo para Radio Nacional. Las incorporaciones de River, ¿te gusta cómo se va armando el equipo? Y te pregunto por el mercado de pases en general. El tema de las incorporaciones creo que es una pregunta más para Matías que para mí. Yo soy nuevo y prácticamente no creo que tenga que opinar sobre eso. Y segundo, después del mercado de pases, no sé. Cada equipo está tratando de armar su once mejor para poder los distintos objetivos que tienen más que nada los equipos grandes poder cumplirlos. Buen día, Jonathan. Daniel Vilardo, el diario Crónica. En esa charla que tuviste con Pasarela, ¿te dio algún consejo, alguna recomendación por ser conocedor del puesto? No, consejo no. Si
siempre uno habla de qué es lo más conveniente para un jugador que juega en esa zona. Si sale un central, el otro se queda, cosas puntuales nada más de fútbol. La verdad que es muy bueno hablar con alguien que marcó un puesto acá en Argentina y es muy reconocido. Jonathan, acá buen día, María Onega, riverunsentimiento.com.ar. Quería preguntarte si en lo que fue el tránsito de River del Nacional B, ¿lo seguías, lo veías? Y en el caso de que sea así, si sentís que el estilo de juego que tiene Matías Almeida, o por lo menos la idea que tiene él, va bien a tu juego y a lo que vos podés darle al equipo. Sí, uno se tiene que tratar de adaptar a lo que pide el técnico. Como dije antes, todavía no pude hacerlo. Ni él me comentó, ni hice una práctica con pelota para que él me diga qué es lo que quiere de mí. Y después sí, lo seguí prácticamente todo, porque el rollo jugaba casi siempre sábado y generalmente yo estaba concentrado y veía todos los partidos. Últimas dos preguntas. Aquí de nuevo, Jonathan. Quería preguntarte si hablaste con Matías Almeida, teniendo en cuenta que Ramiro Funes Mori está suspendido y existe la posibilidad de que vos ocupes tu lugar la primera fecha. Como dije antes, no hablé poco y nada, justo el día que llegué, al día de la práctica de fútbol contra Godoy Cruz, y después de hoy prácticamente nos saludó y después nos dejó en manos del profe. Jonathan, Pablo Cecchini, BPN. Se ha apostado a reforzar la zona defensiva en River, no solo con tu incorporación, sino con la del mercado y también Barovero. Era una de las partes más flojas en la B Nacional de River. ¿Cómo ves a la defensa hoy en día? Mira, la vi y el otro día nada más. Creo que fue una práctica, más que nada un partido amistoso de pretemporada. Siempre los dos equipos están un poco duros, todavía les falta aceitar, que siempre se hace en la última semana, que se pone a punto y se afila el tema de velocidad y más que nada con la pelota. Así que creo que se va a ir mejorando, si estaba mal o estaba regular, se va a ir mejorando, y si estaba bien, hay que seguir por ese camino. Ahora sí, la última pregunta. Acá, Jonathan. Antes que venga vos, una puja entre Boca y River por Burdizo. Después se dijo que también Boca te quería vos. Quiero preguntarte, si es así, que Boca se interesó en vos, y el tema este de Falcioni, que Falcioni dijo que no te llamó, vos habías comentado algo como que sí que te había llamado. La verdad es que no me interesa entrar en una polémica de si me llamó o no me llamó. Lo que sí, que ya está, creo que hay que pensar en River y solamente en eso. Acá me llamó Pasarela y en dos días prácticamente pude cerrar mi incorporación acá y estoy muy feliz. ¿Pero se habían interesado en vos, Boca, o no? Yo creo que la otra vez lo dije y creo que mantengo la misma palabra, pero por eso te digo, no quiero hablar de eso porque no me interesa. Estoy feliz acá y contento. Gracias, Jonathan. El próximo entrenamiento de River mañana martes a puertas cerradas aquí en Ezeiza, y el miércoles por la mañana aquí en Ezeiza a las 10 con atención a la prensa. Hola.